Craft y hoy quiero mostrarles qué fácil y con qué sencillez podemos trabajar en pintura decorativa para lograr una caña de bambú. Solamente voy a necesitar un recipiente de agua, un pincel plano con muy buen canto, dos colores, un verde oscuro y un verde medio, papel absorbente y nada más. Sí. Mojo el pincel en el recipiente con agua, acá está, y absorbo en el papel, voy a mostrar cómo hago, apoyo suavemente el pincel para que le quite el excedente de agua, pero le deje al pincel suficiente cantidad de agua. Mira cómo cargo el pincel. Primero cargo en ambas caras con el color medio y solamente en un ángulo, ahí se ve bien, un ángulo, con el verde más oscuro. Los acomodo en mi paleta para empezar ya a trabajar. Entonces, mira simplemente lo que hago. Parto bien plano y apoyada, levanto, hago este movimiento y continúo hacia abajo, hago este movimiento, continúo hacia abajo y ves cómo se va formando esa sensación típica de la cañita de bambú, de la caña de bambú. Ahí vamos, hacemos un último y ahí. ¿Se entendió bien? Vamos a hacer otra para que quede más claro. Voy a levantar directamente la pintura ahí del mismo lugar donde la acomodé anteriormente. Con esa carga va a ser suficiente. Vamos a hacer una que venga más cruzada. Salgo recta, muevo hacia ambos lados, sigo, continúo recto, muevo hacia ambos lados y así continúo hasta y la termino cruzando a la otra y por superposición se va a ver esta. Hice el cargado del mismo modo, vamos a salir de esta forma. Salgo, hago presión y suelto la presión. Lo hacemos otra del otro lado, no quiero taparte, así que vamos a hacerlo así. Ahí. Salgo, presiono y suelto la caña. Vamos armando estas hojitas típicas del bambú.